Con ese gesto, el gobierno alawí ha eliminado a los últimos testigos que permanecían en la antigua colonia para narrar qué está ocurriendo tras el asalto al campamento. Aún permanecen las huellas de la revuelta. Es la última crónica que el equipo de Antena 3 pudo enviar desde la IUM. Ayer martes 16 de noviembre terminaba su trabajo en el Sáhara Occidental. En vivo y en directo fuimos testigos durante el informativo de cómo la policía encontraba a nuestros compañeros en el hotel en el que han estado escondidos los últimos días. Lo que tenemos claro es que están buscando a tres periodistas españoles que están en Al-Ayun. Nos acaban de llamar de recepción y nos han vuelto a pedir los pasaportes para que los bajemos. No sabemos ahora otra vez si nos los van a devolver o qué es lo que va a pasar. Lo que pasó también pudieron grabarlo. Los agentes les identifican como periodistas y les invitan a abandonar el país. En la calle, varios coches de policía rodean el hotel. Pasan varias horas retenidos hasta que la intervención directa del vicepresidente Rubalcaba evita que terminen en comisaría. En su lugar, el equipo de Antena es conducido a la Casa de España en el Ayun. Esta mañana la abandonaban rumbo al aeropuerto. Un viaje de vuelta a casa que han hecho junto con Isabel Terraza y Antonio Velázquez, los dos activistas prosaharauis que quedaban en la zona. Horas más tarde, el equipo de informativos de Antena 3 llegaba al aeropuerto de Las Palmas. Con su expulsión, el pueblo saharaui se queda sin testigos de lo que ocurre en el Ayun. Ellos eran los únicos periodistas que seguían en la zona. Ha sido una experiencia que merece ser conocida de primera mano y lo vamos a aprovechar porque acaban de llegar a la redacción de noticias de Antena 3 los últimos testigos en el Ayun. Y ahí les tienen Iván, Nuria, Ángel y Manuel. Buenas noches a los cuatro. Os iba a decir que tenéis mala cara, pero no, debe ser el hecho de que estáis en casa y tenéis muy buena pinta. Aunque ayer, es verdad, Iván, vas a ser tú el portavoz de los cuatro, nos dejasteis muy preocupados. ¿Con qué argumentos os retiraron el pasaporte y os comunicaron que debíais regresar a España, Iván? Bueno, pues los argumentos fueron que estaban buscando a tres periodistas, dos hombres y una mujer, tres periodistas españoles, y éramos nosotros. Estuvimos todo el tiempo en la habitación y al final tuvimos que bajar. Bajé yo personalmente porque junto a los compañeros, porque pidieron que bajara yo. Allí había un policía de la Seguridad Nacional que tenía mi foto en su móvil. Preguntó si yo era Iván. Le dije que sí y a partir de ese momento todo el dispositivo de seguridad de ellos se puso en marcha y al final, bueno, como han dicho, acabamos en la Casa de España allí en Al-Ayun, eso sí, intimidándonos un poco, pero sin hacernos mucho, digamos, sin hacernos mucho daño, ¿no? Sin nosotros tener miedo por nuestra integridad. Eso te iba a preguntar, que cómo pasasteis la noche, me lo estabas explicando, y ¿llegasteis a temer en algún momento por vuestra integridad física? Pues en principio no, nosotros sabíamos que estábamos en contacto con el gobierno durante todo el tiempo, ellos estaban pendientes de nosotros. Eso sí, como te he dicho, la intimidación era alta porque, bueno, los policías eran bastante grandotes y estaban todo el tiempo mirándonos con mala cara, ¿no? De eso no pasó, no llegaron a nada físico. Esquivar la censura marroquí ha sido obviamente un trabajo bastante complicado, pero ¿dónde habéis encontrado los mayores peligros e inconvenientes? Pues si quieres respondo yo, pues sí, ha sido bastante complicado informar desde allí porque el 90% de la gente que estaba en la calle era policía secreta y era muy difícil moverte, estábamos todo el rato mirando para atrás por si nos seguían, no podíamos sacar la cámara, era muy muy complicado, nos hacían controles en todo momento, nos pedían el pasaporte, nuestra profesión, a dónde íbamos, de dónde veníamos. Era casi imposible, casi imposible. Hemos podido grabar en algún barrio saharaui, pero a las afueras, en un descampado, siempre mirando y vigilando que no nos vieran y que no sospecharan nada de nosotros porque nos podían detener en cualquier momento. Oye, para alguno de los cuatro, ¿volveríais? Creo que no podemos. Bueno, no podemos. De momento. No, he asegurado un policía que conozco yo en el aeropuerto, porque yo es que he vivido en el Ayun un año, en el último año, y uno de los policías lo conozco y le dije, bueno, retornaré. Dice, no, ya no, ya está fichado, lo siento, no puedes volver, no pueden volver. Bueno, en fin. de todas maneras, Manuel, te dejamos apuntado por si hay posibilidad, ¿eh? Sí, sí. Muchísimas gracias por vuestro trabajo. Os dejamos ya gracias. Para que podáis atender a los internautas que os esperan también en la web de antena3.com. Además de nuestros reporteros, también han sido obligados a abandonar el Ayun los dos últimos cooperantes que seguían en la capital del Sáhara.
Antes de regresar a España, pudieron difundir en internet estas imágenes del asalto al campamento. Fueron ellos quienes las grabaron mientras huían de la fuerza de seguridad marroquíes que trataban de dispersar a los saharauis con gases lacrimógenos. Algunos respondieron defendiéndose con palos, piedras y machetes. Desde ese día, Isabel y Antonio, los dos cooperantes, han permanecido ocultos en una casa. Ya en España han solicitado la urgente intervención del gobierno y han relatado que temieron por sus vidas. Escuchamos muchos gritos, estaban como llamando a una persona y escuchamos cómo golpeaban la puerta con mucha fuerza, cómo entraban y sacaban a una persona. Escuchamos sus gritos con llantos, con gemidos durante mucho tiempo y la verdad que fue algo escalofriante. Nosotros nos arrinconamos, nos agarramos de las manos, la sangre la tenía helada y el corazón me iba muy rápido porque pensé que también además después podían entrar a por nosotros en cualquier momento. El Partido Socialista sigue sin condenar la actuación de Marruecos en el Sáhara, esta vez en el Senado. Todos los grupos parlamentarios, excepto el PSOE, han comparecido junto al delegado del Frente Polisario en España. Han condenado la actuación marroquí en el campamento de refugiados y su negativa a permitir el acceso de los medios de comunicación. El representante del Polisario ha lamentado que Zapatero avale la versión de Rabat y ha denunciado que se esté llevando a cabo una limpieza étnica en el Sáhara Occidental. El Partido Popular acusa al gobierno de no defender los derechos humanos. Los socialistas admiten que su postura es difícil de explicar, pero no aceptan que se ponga en duda su compromiso con el Sáhara. No hay ningún país en el mundo que esté más comprometido con una solución justa y duradera para el Sáhara que España. Ningún país ni ningún gobierno. Los derechos humanos que siempre se han defendido desde el Gobierno de España, como por ejemplo los de aquellos que viven en el Sáhara Occidental, hoy están enterrados bajo las arenas de ese desierto y tenemos a un gobierno mudo. La actuación del Gobierno español en el conflicto del Sáhara no es la adecuada. Es lo que piensan casi 2 de cada 3 españoles según el barómetro de TNS Demoscopia para Antena 3 y Onda Cero. Más del 62% ve inadecuada la actitud del Ejecutivo tras el desmantelamiento del campamento saharaui. La mitad de los que critican al gobierno son votantes socialistas. El mismo porcentaje respalda que España busque una solución a través de organismos internacionales. Casi el 20% apoya la autodeterminación del antiguo Sáhara español. Las pensiones en España